lo que más me apasiona de jardinería, que podría ser casi todo, todo. La casa, aunque solo esté pintada, poniéndole el jardín, el pasto, pues le da muchísima vida. Entonces me toca poner la parte linda. Todo, regar, podar, plantar. Entonces eso me hace sentir pues, lleno de vida y agradable. Pues yo me llamo Armando Cano Ramírez. Y me dicen Piki, aquí los compañeros. Yo, mi nombre siempre me dicen Lorenzo, pero mi verdadero nombre siempre es Leobardo Cervantes Gutiérrez. Me llamo Lorena del Carmen Cuevarreola, soy diseñadora de interiores. La jardinería desde los 18 años ya anduve haciéndole ahí como ayudante, ¿verdad? Trabajaba con unos americanos, pues, ¿verdad? Y hacía de todo, de recámaras, desde cocina. Y pues no faltó siempre quien me dio la mano, como dicen. Empecé aquí precisamente con unas personas que ya se jubilaron. Ellos eran los jardineros antiguos. Me invitaron, entré pues de aprendiz. Las personas grandes que estaban en esa ocasión me dieron esa oportunidad y pues ahí empezó mi trabajo como jardinero. Pues mi mamá le encantan las plantas, me crié en un pueblo, mi papá es agricultor, entonces me crié entre la naturaleza. Cuando vine a estudiar, parte de mi carrera era diseño de jardines y bueno, también hice mi tesis sobre jardines en Guadalajara. Entonces pues, de ahí me empezó a nacer, sin pensar de niña como que las plantas no eran mi máximo, pero cuando descubrí el diseño combinado con las plantas, pues me gustó mucho. Me gustaría haber sido médico, pero ya no lo hice. Pues lo más elemental, lo que aprende uno en sus casas, que tiene uno por ahí alguna plantita que hay que regar, hay que ponerle sabonito, es lo único que conocía. Pues el oficio y se enseña uno, como dicen, la hambre lo hace a uno que se enseñe. Mi familia, pues somos poquitos ya, ¿verdad? Son tres mujeres, de hecho en ocasiones ellas vienen y en ocasiones me ayudan cuando hay que limpiar cositas, plantas, ellos me ayudan. Pues aquí en el trabajo no es, digamos, muy complicado en la forma porque... Pues es que uno tiene que sacar las cosas de un modo o de otro, ¿no? Para que vaya quedando pues bien las cosas. Cuando hay que cambiar plantas, hay secciones que hay que cambiar completamente, una sección muy grande y hay que traerla desde el vivero hacia acá. Cuando ahorita hay una cuestión de que podemos traerla en el carretón, pero en ocasiones hay que traer todo a base de carretilla y pues está algo retirado, ¿no? Como estaba el sol ayer todavía, ¿no? Ya no lo soportas, tienta uno los fierros esos, se quema uno. Pero no es que sea complicado, pero sí es más delicado y de más atención el mantenimiento, ¿no? De pronto poner un jardín muy lindo, dejarlo así, pero las plantas crecen y si no se cuidan adecuadamente, pues se salen de control. Entonces la parte que me cuesta un poco con los clientes que comprendan que el poner el jardín es el primer paso. Pero los más importantes y los que van a reflejar un buen diseño pues es el mantenimiento y el seguimiento, el riego, la fertilización. Injertando, haciendo, sacando esquejes, saber cómo la planta puede producir un poco más, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los jardineros, tengo una cuadrilla que tengo trabajando con ellos como 8 años, yo creo. Son chavos de Veracruz, son súper trabajadores, les encantan las plantas. Y con ellos me ayudan a hacer diseños especiales, como un salón como este, ¿no? Yo hago planos, con esos vendo el proyecto al cliente. Y ya ellos ya aprendieron también a leer planos, como yo los hago, con simbología, con color, con fotos, trato de que sean como muy ilustrativos. Vengo, traemos las plantas, les despejo sus dudas, medimos lo que haya que medir. Y bueno, ya ahorita ya los puedo dejar trabajando solos. Y así es que me gusta hacer de todo, ¿verdad? No se me pone tampoco trabajoso hacer las cosas en cuestión de trabajo. Me siento muy contento porque veo que a mi patrón le gusta lo que yo hago, pues. Pues sí, da gusto cuando él dice, no, quedó muy bien. Y afortunadamente para mí casi siempre quedan muy contentos con lo que hago y si algo no les gusta lo cambiamos y vemos la manera de que queden satisfechos. Y si dicen que no, pues de todos modos le echo uno todavía más ganas, ¿verdad? Al trabajo para que las cosas queden mejor, ¿verdad? Lo que más me apasiona desde jardinería. Pues en sí todo, casi todo. De ahí todo, regar, podar, plantar. Se me hace muy bonito, me agrada mucho mi trabajo.
Pues el diseño es lo que más me apasiona. Me gusta, como a mí me toca llegar casi al final de que se construye una casa o un fraccionamiento, llego a poner como el toque verde, a darle más vida a las construcciones. Todos los detalles, todos hacer, digamos, diseños de jardinería. Me gusta y me divierte. Lo que pasa que en la mañana llega uno temprano y es un olor rico de unas flores, de algunas plantas. Conforme va pasando el tiempo es otro olor, otra cosa rica. Y el trabajo me llena de vida porque estoy cerca de las plantas. Vivo en un oasis, pues. Es como un maestro. Si le gusta su maestría, pues con gusto lo hace, ¿verdad? Yo también lo hago con gusto, ¿verdad? Y no me aburro, al contrario, me gusta hacerlo. Las cosas y que queden bien, ¿verdad? ¿El 15 de mayo? No. ¿Será el 10 de mayo, no? ¿El día del maestro? No, no sé. Este Día del Jardinero surte que reconoce todos estos años de trabajo y esfuerzo de todos aquellos que ejercen esta noble profesión. Oh, ya lo tenían preparado. Ah, qué bueno, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias. No, porque está uno a gusto, está contento uno por estos detalles, ¿no? Felicidades a todos nuestros amigos jardineros.